Una vez que definí el arco inicial, tomo mi segunda sección y acá puedo decidir. Quiero que el cabello quede un poco más largo que la sección anterior, quiero que quede igual. Entonces, lo que voy a hacer, si yo quiero mantener largos iguales, por ejemplo, lo que tendría que hacer sería llevar ambas secciones al medio de las dos, en elevación. Si yo bajo, la de arriba recorre más distancia y queda más larga. Si yo subo la elevación hasta la base de la segunda sección, la primera sería más larga que la segunda, o sea, estaría comprimiendo los largos, reduciendo los largos en la parte de arriba. Y si pongo en el medio y entre las dos secciones se forma un triángulo equilátero que recorre la misma distancia las dos secciones, cuando yo corte, lo que va a pasar es que ambas, como recorrieron la misma distancia, van a quedar iguales. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar, ya que yo quiero un incremento leve, voy a llevar a la sección anterior, o sea que la segunda sección se va a acoplar sobre la base de la primera sección, recorriendo un poco de distancia. Busco mi guía, siempre chequeando, y ahí corto hasta la segunda falange. Vuelvo a elevar. Cuando elevo no empujo hacia arriba, porque si no voy a comprimir los largos, voy a reducir largos. Y esa, en este caso, no es mi intención. Yo quiero incrementar los largos.